Hola amigos, ¿cómo están? Soy Héctor Hernández y esto es América en un día poco usual, un día inusual, un día en el que esperábamos estuviéramos de mejor de mejor humor, pero las circunstancias, las circunstancias no fueron precisamente las mejores. Ya vamos a platicar, el América se quedó en el camino, pero ese gran torneo ahí queda, ahí queda y no den por muertos a este equipo no den por muertos a este equipo porque va a regresar más fuerte va a regresar más fuerte no tarda el equipo completo estar no tarda el equipo en que estemos completos y mientras tanto saludo con mucho gusto a mi queridísimo Ana de Alcántara, ¿cómo estás mi querido Pipe Nochoaga? ¿Qué onda mi Héctor? Un poquito ronco fíjate que ese segundo gol de que anotó Sarita Luber me emocionó bastante pensé que si sí conseguíamos la, la hazaña que hubiera sido lo, la, la remontada más épica en toda la historia de, de, del fútbol femenil de las águilas, pero no se pudo dar y pues estamos tristes, yo no creo que sea un gran torneo, porque a final de cuentas te terminan eliminando las mismas, eh, juegas con miedo, no sacas ventaja donde te debes de sacarlo, inicias muy mal el torneo, pierdes por primera vez contra Cruz Azul, y bueno ya cosas que ya hablaremos de eso pero si sí vengo mira yo siempre digo el fútbol es para disfrutarse no para estar triste solo cuando pierdes se vale un momentito estar triste estar enojado bueno pues ahorita ese es mi momentito de estar triste y enojado y seguramente muchos aficionados que ya nos están comentando comparten ese sentimiento pero pero ya lo platicaremos y pues bueno por otro lado muy contento de estar aquí con contigo y con el cone platicando bueno, el bueno. único grande de México Qué bueno, mi querido Alan. Mira, llegando safe, mi querido Gus Harris. ¿Cómo estás, mi querido Gus? Ay, no sé, güey. <laughs> ah, no sé, no sé cómo estoy, cabrón. No sé, no sé. Alan me preguntó, ¿cómo estás? Ahorita fuera de cámaras. Y me, me dice enojado, triste. Y le dije, mmm, también dudé en, en darle mi respuesta. También dudé en darle mi respuesta. No sé, no sé, no sé. No sé. Eh... Honestamente, estoy muy enojado, güey. Muy enojado porque creo que este equipo tenía para, para mucho más. Güey. Ok. Mira, voy a ir anotando porque vamos a una dinámica padre. Alan, dijiste que estabas qué? Triste. Triste, claro. Gus, enojado. Saludo a mi querido conejo. ¿Cómo estás, mi querido conejito? Pues aquí tristeando y pasando el, el trago de este amargo licor, pero pues qué se le puede hacer, ¿no? Al final de cuentas el punto honor, pues puede estar ahí, puede puede haber entrega, puede haber sido un torneo dentro de lo que cabe histórico, rescatable en muchas situaciones, muchos récords, muchos, muchos puntos, muchos goles a favor, goles históricas, el pase a semifinales de la CONCACAF, pero pues quedarnos otra vez ahí en la orilla, este, a mí me genera más que, que tristeza. Eh, me genera la decepción de la triste realidad americanista, ¿no? Que es no poder campeonar con, con el equipo de la femenina. Ok, entonces este qué te ponemos decepcionado. Decepcionado. Ya llegará ahorita mi querida Gaby que andaba en otro compromiso. Fuera de cámaras me dijo mi, mi querido Alan, ¿cómo estás? Y le dije, triste no estoy, ok. Y tampoco puedo decir que estoy enojado. Y luego hice una pausa y le dije, hubiese estado muy enojado si el marcador hubiese sido 3-0 como pintaba que fuera 3-0, sobre todo por cómo se presentó el partido y porque yo le comentaba, y ahorita lo vamos a comentar todos, y espero que estén de acuerdo conmigo, que fueron tres errores claros los goles de, en contra de la América, los tres goles de la América que conceda a los Tigres de Aludo de Nuevo León. pues, Y aparte, ¿quién viene a fallar? Eh? Viene a fallar Guerrero, viene a fallar Paños. Kimberly Rodríguez ya ha fallado antes, pero en fin, eh, y ahorita comentaba yo con Alan, decíamos, los puntos que dejamos en el camino, ¿no? Un empate contra Puebla, un empate contra Juárez, eh, esos puntos hoy hubieran hecho que este marcador, este 3-3, fuera a favor de la América, no en contra de la América. Pero bueno, las cosas están, las cosas están, yo no sé, yo no quiero crucificar a nadie a nadie, a nadie, y ahorita yo estoy leyendo aquí muchos que ya dicen fuera Villacampa, etcétera, etcétera, y ahorita vamos a platicar, y bueno, a ver, eh, antes de empezar con esta dinámica, vamos para Gaby, porque ya tengo aquí, hoy vamos a, cada quien me va a dar su opinión sobre alguna jugadora, de todas las que jugaron el día de hoy, del entrenador. T Tanto así, bueno, hola a todos. Hola, 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 mi querida Gaby. Hola, hola, Gaby. Hola, Ahorita hola. te cedo, te cedo el, el control. Nada más quiero hablar con esta persona, no sé si es hombre, mujer o anfibio. Eh, sus magufadas, su vendehumo de América y Villacampa, Fraude Villacampa, Piana América, los vende ilusiones porristas chayoteros. Dejen de engañar a los aficionados pasguatos, por favor. Mira, eh, acabo de decir, cinco minutos antes, que mientras tuviera respeto, a mí no importa que le vayas al equipo que le vayas, ¿ok? Pero estás y fastidia, fastidio y fastidio fastidia. Entonces te leí, tienes tus cinco minutos de, de fama y te vas porque no, no es un buen momento para que te estés jorobando, ¿ok? En vez de herder era ardor, ¿no? Su usuario o algo así. Bueno, eh, ya Miguel fue. y a Gaby te dejé eh, varios comentarios, okay. ahí ya ya seleccionados para que ahorita los, los decidas cuáles leemos, cuáles no. Okay. Eh, nos, nos queda eh, 45 minutos, nos quedan 45 minutos, vamos a estar una hora y media, como lo acordamos, entonces ya, ya pusimos bastantes comentarios mis queridos amigos, ya vimos que nos están dando con todo, eh, tenemos, mi querida Gaby, tenemos mucho mu mucho invitado al día de hoy, de otros equipos ¿Ah, sí? mucho invitado, mira como ah, mire, suele pasar, estamos rompiendo récord 955 conectados, mm -hmm. aunque sea de esos 955, con 500 que dejaran su like, sería sería maravilloso, ¿verdad? Sí, bueno, ya algo bueno tener que salir el, el, el día de hoy. Entonces, rápidamente, es un ejercicio rapidísimo. Mi querida Gaby, un número del 1 al 15. Eh, el 15. El 15, dice Villacampa. ¿Vas a, vas a, 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 a calificar a Villacampa eh, el día de hoy? La serie. La serie. La serie. Sí. ¿Calificarlo del 1 al 10? Sí. ¿Todo el oh, 10 oh, tu comentario? O sea, ¿Qué oh, onda bueno, con Villacampa? Villacampa, mmm, le voy a dar un. En la serie le voy a dar un 8. Voy a dar un 8. La verdad es que creo, honestamente, que es el menos culpable de lo que pasó en esta serie. Eh, te puedo no gustar cómo salió el día de hoy: que si con línea de 4, porque ¿por qué no, no empezó con línea de 5? Que ¿Por qué no, no, no jugó como venía jugando, lo que le había resultado? Pues en Ciudad de los Deportes no le, no le resultó tanto, ¿eh? Esa es la realidad. Creo que me gustó la, la determinación con la que dijo, bueno, vamos a probar de otra manera. Me gustó que quiso no resolver el partido, la serie, pero quiso anotar gol desde el primer tiempo y por eso creo que apostó de la manera en que apostó. Eh, la realidad es que, honestamente, digo, podemos hacer un análisis meticuloso del trabajo de Ángel Villacampa, partido por partido, minuto por minuto de esta serie. Pero definitivamente él no tiene la culpa de lo que falló Sara Lubert, que no le quiso pegar, él no tiene la culpa de la que falló Scarlett Camberos inverosímilmente, él no tiene la culpa, por supuesto, de lo que hizo Sandra Paños, él no o sea, él, él, el equipo ahí estaba, eh. La de las Priscila, Gaby, la de Priscila. La de Priscila del primer tiempo de hoy es, es, es terrible. Increíble. Él no tiene, él no tiene la culpa de porque las oportunidades se generaron. Si no se hubieran generado oportunidades en el partido, la verdad les hubiera, yo les diría mal, Villacampa mal, pero nunca faltó por escasos minutos que Tigres tuvo el balón y, y, y luego se ensució mucho el partido porque ya los si sí los escuché todo lo que hablamos de, de las Amazonas que al final bien que mal hicieron su partido, yo lo desapruebo la actitud, pero bueno hicieron su partido. Eh, up, todo el tiempo estuvieron dominando y todo el tiempo estuvieron llegando. Ángel Villacampa, no creo que se haya equivocado. O sea, en la generalidad del partido. Entonces, para mí, yo le doy un 8 porque sí hubo ciertos pecadillos. Creo que hubo avisos, hubo avisos de cosas que no quiso ver, sobre todo en este, en este, en este partido. Hubo avisos de que, de que Tigres estaba mordiendo y que estaba buscando intensamente eh, el error de la América y que le iba a apostar a eso que le iba a apostar a eso sí o sí. Hubo avisos con los, de, los desdobles estos de Tenby. Hubo avisos. Y no no lo supo corregir. Y hubo avisos también de que quieras que no, pues ni Scarlett, ni Priscila, ni Kiana te, te, te estaban dando. Y sí, mete a Montserrat, mete a Montserrat en el segundo tiempo, ya terminando el segundo tiempo, faltaban 20 minutos, y te mete gol. Y creo que su reacción... Cuando mete gol Monset es como de pues por ahí era, ¿no? Así se tenía que así se tenía que meter gol. Así se tenía que jugar una semifinal. Entonces, si calificamos del 1 al 10 y si con un parámetro del 1 al 10 yo le doy a Ángel Bacampa un 8, ojalá, ojalá permanezca en el club. ¿Por qué lo digo? Porque creo que vamos a empezar el segundo el siguiente so torneo con un plantel por fin desde jornada 1 poderoso desde jornada 1. Sin, con sí, a lo mejor hay que reforzar ciertas áreas, no digo que no, pero será nada más refuerzo, no huecos, como los que teníamos al inicio de la temporada. Y sería una lástima que ahora que tenemos un equipo sin huecos, eh, pues no estuviera el, el entrenador que, que formó y que gestó y que lleva todo este proceso de una América que siempre está peleando en los primeros lugares. Pero pues bueno, así son las cosas. Para mí un 8 no es culpa tanto de Ángel Villacampa lo que pasó el día de hoy, ni esta semana en general. O sea, no es culpa total, al final es el técnico. Y pues ya está, así las cosas. Y, y yo creo es que y... ahí otro pecado de, de Villacampa, Gaby, yo sí estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Digo, nadie me preguntó, ¿verdad? pero como Héctor no está, nada más quería aportar que eh, yo, yo lo único que siento es que se tarda mucho. En irse más al frente en el primer partido. Sí. Estaba jugando con Karina de contención. Gus dice que estaba jugando de defensa y no nos vamos a poner de acuerdo, pero el punto es que se tarda mucho en sacar a Karina para meter a Priscila. O sea, eso yo creo que era desde el primer tiempo. Desde el primer tiempo ya viste que las Amazonas iban a tirar atrás con el camión. Ahí era, vámonos. Entonces ya, ya pongo un centro delantero para, para, para no abrir descob... y a, no te, no te y a Sara. Es lo que yo le decía a Héctor en la semana. No te puedes descobijar. O sea, a ver. Tienes que pensar primero que es una serie de 180 minutos. Son dos partidos. ¿Sí? Y que además la posición en la tabla te juega en tu contra. O sea, tú vas perdiendo 1-0. Tú vas perdiendo 1-0. Entonces, ¿qué pasa? No te puedes ir al frente alegremente por la simple y sencilla razón de que si tú te vas al frente, Tigres tiene jugadoras que están esperando eso. Güey. Pero lo hizo en... Gus. O sea, al final sí, de cuentas pero hizo ese. El cambio. marcador en contra. Sí, pero ¿Por con eso? el marcador en contra. No, pero no, desde el eso. primer tiempo ya teníamos el marcador en contra, ¿no? No, sí, estoy. De... A ver, sí, pero tú me estás diciendo, es que desde el primer tiempo se te tenía que haber ido. Sí, creo, o sea, coincido en que se tarda, pero creo que no, no, no es. Eh, ¿Cómo te diré? Creo que lo piensa bien, o sea, dice, a ver. Tengo esto, to, tengo lo que me falta de este partido y tengo 90 minutos allá. ¿Sí? O sea, uh -huh. no se podía desproteger, es lo, que te, es lo que te quiero decir. Es que yo creo que era más fácil desbocarte aquí en Ciudad que, que desbocarte en, en... Pero no te en ibas a desbocar en ninguna de las dos. O sea, al, sí, final, es que, es que al final... Con el gol, si con el se gol se de cambio, Priscila bus. que cae al 82, ¿no? Con el sí, gol de Priscila sí. que cae al 82, no te ibas a desbocar en ninguna de las dos. O sea, si vas a salir a presionar, como salió hoy, ¿no? Salió a presionar porque no no salió desbocado, salió a presionar con marcas muy específicas, con marcas eso, muy puntuales. Es lo que tuvo que hacer desde acá. O sea, como termina el partido acá es como inicia allá. Tú dices Ajá. que se, se estaba desbocando, yo digo que no. Yo digo que lo tenía que hacer desde el principio dado que, que Tigres ya no iba a atacar. No, y aprovechar tu localía también, porque en ciudad de los Deportes tuviste que te irte ganando al menos 1-0. Con uno que tuvieras ido arriba, hoy podías no, plantear otro partido. Es que sí, es te que... hace el cambio de Karina al 65. Sí, o sea, sí, sí, sí. Ahí, ahí dejaste lo... de perder 20 minutos cuando lo pudiste haber hecho en el medio tiempo. Volvemos para jugar. Volvemos a lo mismo. A ver, en el partido de ida, porque creo que nos estamos centrando en el partido de ida, ¿no? En el partido de ida. Y tenemos que darle al de vuelta. De América, América tiene la, la posesión de la pelota más del 50% del tiempo. América tenía la pelota. El problema, el problema es que sin tener la pelota, Tigres te había cascado uno. O sea, no, no podías tú entregar los espacios y no tener el control de la pelota. Ahora, entiendo lo que me estás diciendo. Que se tarda en meter a, a, a Priscila y se tarda en llenarle el área a Tigres, porque ya no te iba a atacar. Sí, pero también al final, te, tampoco te puedes desproteger tanto. O sea, sí tienes que buscar ese equilibrio en, en, el, momen, en el momento para atacar sin dejar atrás espacios. En la, en la vuelta, o okay, que te resolvió dos o tres mano a mano. ¿eh? Y más que nada pensó, dijo. No me quiero de desbordar porque no quiero que me metan otro gol. Ya voy perdiendo 1-0, no me quiero ir perdiendo 2-0. Exacto, porque eso, eso hubiese sido peor. Eso hubiese sido todavía peor, porque llegas a este partido, sí. llegas ahora sí eliminado. Güey. Ya ni lo vemos. Vamos a continuar. Mi creo su número del 1 al 14. Eh, el 12. El 12. Y ahora sí vamos a hablar de hoy, ¿ok? El 12 Palacios te toca. ¿Kiana Palacios hoy o Kiana Palacios en la serie? Hoy, hoy. No, creo que hoy Kiana queda de ver. Hoy Kiana queda de ver. Mira, eh, yo me desesperé dos veces con Kiana eh, en el partido de hoy, porque si algo ha caracterizado a Kiana. Es la potencia con la que le pega la pelota. Uh -huh. O sea, es, es el buen disparo que tiene. Es una jugadora que le pega muy bien al balón. Y hoy tuvo dos para, para reventar el arco y sacó dos tiros terribles. O sea, en el primer tiempo, sí. uno que sale, la pelota salió llorando. Cabrón. O sea, y en la otra, la del segundo tiempo, que ataja a Ceci Santiago, carajo, Kiana teniendo esa, esa bazuca en la pierna derecha. Sí. ¿Por qué la quiere colocar? Cabrón? Y de frente al colocar? arco. Reviéntale el arco y no va a haber jugadora que le meta la pierna, güey. Sí. O sea, nada Me más. Metió en parte interna. Sí, sí un rayazo. No lo entendí, güey. No lo entendí. O sea, porque además le queda a su perfil, le queda es rodada, que le es, queda de frente, de le frente. queda con el arco abierto, con la portera vencida. O sea, tiene todo. Todo, todo para ponerla a segundo poste. O sea, como le pegara a segundo poste, iba a entrar. Sí. Como le pegara, ¿eh? Uh -huh. Y la quiere colocar y le quiere poner, le quiere poner crema y le quiere poner suavidad. No, pap, no, no, no. Sí, Yo te lo no, no, ahí, madre, ahí no. sí. Y aparte creo que, a ver, Kiana, me parece que, que, que cumple una función que es muy importante, que es la de distribución. Le descarga mucho a Irene Guerrero la distribución del juego. Mucho, ¿eh? Porque Irene distribuye todo el partido, ¿no? Pero Irene tiene responsabilidades defensivas. Kiana no tantas, que también las corre, ¿eh? También la corre la pelota, pero no tiene tanta responsabilidad defensiva. Y en cuanto le cae la pelota, es una jugadora que sabe distribuir el balón y sabe comandar el, el, el frente de ataque, ¿no? Uh -huh. El problema es que si Kiana no anda como en estos dos partidos, te entrega resultados como en estos dos partidos como está pues. desubicada y que parece que hasta pa luego hasta parece trotona cabrón, ¿no? Sí. o sea hasta parece que, que, que va trotando no, no, o sea te insisto, yo creo que el, el, el retrato completito de Kiana es ese disparo del segundo tiempo que le entrega a Ceci Santiago, hoy Kiana para mí queda de ver, ¿eh? calificación sí. Yo creo que un 6, porque me parece que defensivamente, eh, sin ser su labor principal, cumple. Pero pero a, al ataque me uh -huh. queda de ver, y entonces a, es una calificación aprobatoria muy a penitas. Muy bien. Alan, un número del 1 al de 14: ¿4? ¿4 uh -huh. dijiste? Sí. Paños. Oh, qué, ¡Qué error! Aparte, justo antes de que se equivocara, hizo una muy buena jugada con los pies. Y, y yo le comenté a mi papá, dije, ah, Paños, qué bien juega con los pies. O ¿Ah? sea, le dije, juega hasta mejor que el Batman, de verdad. O sea, es ambidiestra, tiene inteligencia para jugar, tiene calma. Puta, la siguiente jugada, digo, ah, ¿pa' qué hable? Cállate. O sea, <laughs> es un error. Eh, de esos que no se pueden cometer en el fútbol que pasan y que le pasa a los mejores porteros como lo es Paños la mejor portera de la liga y pasan y como le puede pasar a quien sea y no la vamos a satanizar por eso tiene que continuar en el América pero eh, es, es muy difícil dar una calificación porque ella fue la principal responsable de que hoy de que hoy no ganáramos o sea hoy tiene nombre y apellido de y Paños desgraciadamente que después Scarlett falló y que Villacampa lo que sea pero sin ese error, uh, eh, anímicamente estábamos encima, y ya estábamos, y con un nocerito que hubiéramos metido, y ah, se equivoca bien gacho. Entonces, como tengo que calificar la serie de paños, acá, acá se echan un. No, no, no. Ya, eh, ya no estamos enfocando únicamente en el juego de hoy. En este partido, ah, qué lástima, porque en la ida saca una de reacción, no tajadón, pero bárbaro. Pero bueno, entonces nada más para este partido. Pues reprobada tiene que estar, sin duda. Nada más déjame ver con cuánto la voy a reprobar. Un, Vamos a ponerle un 3. 3. Muy bien. Pues sí. Nos quedan 32 minutos de los cuales tenemos que acabar con los, los, los jugadores y, da, y leer algunos mensajes. Mi querido Connie. Ya sí, ve. Tu número. Y eh, no el, tú, el número. <laughs> el número 10 <diez>. el 10, <laughs> Hernández Nicolet. Eh, una serie discre discreta, ¿no? La serie, eh, pero bueno, más que la es serie del día de hoy, Nicolet. Este pues no tuvo tanta participación al ataque, nunca se encontró por la por ahí con a quien tuviera de compañera Scarlett o a, a Sara para poder desbordar, y en las poquitas que pudo llegar a desbordar, no se entendió con, con Scar, que es con quien más tuvo este hay conjunción eh, atrás creo que no tuvo mucho que ver en los goles más que en el partido de ida pero en este partido no tuvo no tuvo mucha, mucha culpa o realmente no tuvo culpa del, del juego mucho pundonor, mucho sacrificio mucho mucho amor propio yo creo que, que un 7 estaría bien de calificación muy bien, mi Gaby dime un número para mí por favor el 3, el 3 Saldívar, ok, este tiene 8 de calificación. Evidentemente entró su gol. Le dio alma, vida, corazón a la América, eh, y fue un revulsivo, un revulsivo que no, que no terminó de ser suficiente, pero gracias a ese gol. El equipo volvió a tomar un, un estado anímico importante y, pues, logramos el empate eh, que al final del día por puntos no alcanzó, pero bueno, ella fue, este, tiene ocho, calificaciones, calificación para mí la mejor, ¿ok? Un número y mi querida. Por nada Gaby. te genera la otra del gol, ¿eh? Y por sí. nada y hace otra. Sí, sí, sí. ¿Vas mi Gaby? Ah, eh, el, el uno. El uno. Lübert. ¿Este partido va? Este partido, sí. Ocho. Ocho también. Híjoles, pues la verdad es que la desconocí en la, en la toma de la última decisión en, varia, en varias ocasiones, sobre todo en el primer tiempo. Pero al final fue la mejor de las mejores del partido. O sea, punto honor, corazón, entrega. Eh, a, 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 incluso conexión con la afición, tratando de, 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 de que se crea el ambiente, metió el gol. O sea, la verdad es que para mí, de, la, de, de las mejor la mejor, yo creo que sí, la mejor del Club América el día de hoy, para mí fue Sara Lubert. Es una realidad. Entonces, pues sí. Okay. sí, pero creo que le faltó. No fue la mejor Sara Lubert. Muy bien, de, de nuevo el turno de mi querido Gus. ¿El 8 está libre? Eh, no, lo, este, lo acabo de decir. Este, ahorita te digo. Ah, no, sí está libre. Da Silva. Uf. Bueno, yo creo que Priscila injundiosa, eh, eh, A ver, de una 9 esperas que meta las que tenga. Pocas si quieres, pero que las meta, ¿no? Y creo que esa falla del primer tiempo es tan determinante como la falla de Paños. El punto es que pues, la de Paños te cuesta un gol, ¿no? Uh -huh. Esta no te, o sea, esta como siempre dice, ¿no? O sea, si el portero falla, la vas a recoger a la red, ¿no? Si el delantero, pues el delantero puede estar falla y falla y falla y no pasa nada. Creo que, creo que sí tenemos que cargarle responsabilidad a, a, a Priscila en esa falla. Eh, me parece que en yo Hoy, hoy y desde el partido pasado, pero hoy, por ejemplo, la noté ya mucho menos revolucionada. Ya la noté más futbolista, ¿no? Mm. O sea, ya la noté más futbolista, ya la noté más centrodelantera, ya, ya la noté con, 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 o, o sea, que te, que, sa que, que te ilusiona, que te puede dar cosas bien interesantes esta chava. Entonces, sí. hoy a, a Priscila le voy a poner siete, ¿no? Por esa falla sí. que tuvo. Eh, pero me parece que en términos generales hace un buen partido, pues hasta que, hasta el codazo, ¿no? Que, o hasta sea, que bueno, le rompe la que... nariz, tal cual. Pues sí, 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 ya, ya se confirmó que es, es rotura de nariz. Pues, ahí ya en, 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 en las redes que andaban viendo. Bueno, sí, puede sí. ser, puede ser, sí, puede ser. O sea, pero pues, eh, tam, también, o sea, lo, lo que es cierto es cierto. O sea, yo Nayeli Rangel no es santo de mi devoción. Uh -huh. ¿eh? Fue un accidente, o sea, talmente, ella, ella talmente. se fue y se estampa con el codo, y para ah, su mala suerte el codo le queda exactito en la nariz, ¿no? Sí. Porque le pudo haber, le pudo haber quedado en la boca y pues igual va a sangrar, pero no pasa nada, ¿no? Exacto. Pero, pero sí, o sea, yo le pongo siete hoy a, a, a Priscila. Ok, Alan, un número. El uno. El uno, ya lo dijo Gaby. El que siga disponible, el dos, el tres, no, el Siguen muchos todavía, güey. Por eso, pero después del uno, ¿cuál sigue disponible el dos? El sí, dos. Camberos, camberos. Eh, hoy mejoró, hoy mejoró respecto a, al partido anterior. De hecho, sobre todo en el segundo tiempo, ¿no? Ya mencionaron que el primero prácticamente lo regala el América, entonces, en ofensiva, poco que decir, en el primer tiempo, pero en el segundo, Scarlett es de las principales artífices de que estuviéramos ahí encima y tan es sí que es la que le mete el servicio a, a esta Nancy, que Nancy es la que vuela de zurda y estuvo ahí picosa, o sea, eh, casi no perdió balones contrario a lo que a lo que se vio en el en el Ciudad, entonces le voy a dar un 7 a Scarlett, tampoco siento que sea tan ay, esa esa que no llegó como ay, esa hasta ay, yo me no. quise barrera ahí, tantito que hubiera que hubiera usado tacos más más grandecitos y si sí llegaron ¿sabes qué? a ver, no, no sé a ver, quiero preguntarles yo como lo vi pero como dice Alan que yo como no estoy en el estadio entonces no lo veo bien entonces yo como lo vi creo que le da miedo darse con el poste creo que encoge la pierna para mí eso es un, para mí eso es un error clarísimo una falla no, no, así. es un error es Wanda un error es, pero porque creo de... que le da miedo creo darse con de... el poste o sea, sí, sí, es un error, Héctor, pero, pero es un error porque creo que le, le, le ve el poste encima y encoge. Sí. Y entonces a la hora de encoger, chau, ya mejor no, no, no la tocó. Es que también el centro de Sara iba muy, muy violento. Sí, sí no, no, sea... no, 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 o sea. No, pero, pero si centro, no estás sí ahí tenía para rematarla. Pero tampoco iba tan retrasado, o sea, si se dan cuenta, la diagonal pasa sí. el poste, inclusive, si hubiera sido tantito más atrás. Por eso te digo. Siento que fue más más eh, mal centro de Sara que error de Scarlett. Y eso que Scarlett esta temporada no. No, yo creo que no, Alan. Yo creo que el centro estaba bien. El centro así era? de goles Sí, el centro así era. Tenías que tirar el centro abajo fuerte porque si no la toque Scarlett la podía tocar cualquier defensa. Pero un poquito, sí, abajo fuerte, pero un poquito atrás. Te digo que Alan, la diagonal no, eh, por hacia eso te afuera. digo Por eso te digo, tan el centro va tan al poste que yo creo que Scarlett encoge, güey, tengo, tengo que volverla a ver, pero yo de primera, así, de, 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 de primera de primera vista estaba viendo el juego, pero es que se ve bien dije, fácil, esas miras? las metían, no, claro, obviamente, en güey, yo... y cabañas las metían, pero no, es no, que, no, no, cuál. no, a ver, güey, obviamente, yo estoy en mi casa bien tranquilo viéndolo, güey, no, o sea, yo estoy aquí viéndolo en la tele, evidentemente como dices, no, pues aquí se ve bien a toda madre, güey, date el fregadazo tú con el sí. postre, <laughs> que chingado, es que mete y adiós, Sí, ¿no? pero pero y me no, sí, 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 o sea, me queda claro, pero a mí a mí me deja esa impresión. O sea, sí, que otra, la beta... o sea, a lo mejor Sara, si hubieran estado al revés, que, que, que Scarlett hubiera mandado ese centro, sí. Sara, sabemos que es más pundonor que Scarlett sí. y a lo mejor sí. Sara la metía. Claro, o sea. lo que, que sabemos sea. que puede entregar. Pues sí, es que a mí el 7 me parece justo, o sea. Bueno, está bien. Venga. Con ah, la sí. misma, la misma jana, ¿no? La misma jana en esa se, se tira de cabeza, güey. Sí, ¿No? sí Venga, sí, sí. Connie. El 9. El 9. Es este. Rodríguez Kimberly. Eh, Kim. Eh... Pues, eh. El, el primer gol pues el gol totalmente es de, de Paños no creo que tenga ahí mucho mucho que haya tenido la culpa a Kim, al regresarle el pase el balón hacia atrás no no creo que haya tenido la culpa a ella y en el segundo gol pues lo que platicábamos no culpa un poquito de toda la defensa que, que en el, los rebotes en el poste y que y quedan mal paradas en el área pero no por ella la güey avisa... en el segundo gol ella le gol? roban la pelota claro sí ahí le roban sí, 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 sí. sí de 100 de es juego. el inicio de la jugada, sí, sí, sí. Es quien inicia la jugada del vecino sí, eh, omití esa, esa parte, pero sí, este, sí, eh, regresando a esa parte, sí lo, lo, al perder el balón, pues abre Ajá. toda la oportunidad para que Catlana pueda sacar el, el trayazo al poste, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, uh, es un error muy puntual de, de Kimberly, y, y pues como dice, ¿no? los goles pareciera que se los mete a América solitos porque pues los tres son errores puntuales de nuestras defensas. Yo creo que Kimberly tendría que ver también si el plantel está para engrosarse con ella o ella pasa a ser banca nada más, ¿no? No sé si América necesita también una defensa. Yo soy de la idea de que América tendría que ir por una defensa como Rebeca Bernal, no de ahorita, sino ya desde hace algunos torneos. Yo creo que Kimberly le pondría un 5. ¿Calificación? 5. Muy bien. Ya me estabas asustando. Eh, Gaby, un número para mí. Por um, el 10. El ya estuvo. El 11. El 11. Es eh, guerrero, ok. Tiene. Mmm, tiene cinco. Tiene 5 de calificación. Eh, siento que desde su error en el juego de ida la perdimos o sea y me refiero a la perdimos eh, anímicamente no me representó como alguien lo dijo ahí en el, en el chat a la hora de la verdad vino a ser una casi ok porque al final del día ese ese error en el juego de ida nos parte la madre porque fue empezando el juego y el día de hoy eh, pues no, no no la vi tuvo por ahí una que también Estuvo este, a punto de anotar, empezando el partido. Y, y, y mira que la portada de tigres es chiquita y estaba en el piso y no, no se la pudo eh, a bien. Ese gol también, un gol cantadísimo. No, pero había Entonces, hecho un jugador, Héctor, porque la baja le, en el mira, área, pierde, a la pierde un tiempo justo para, mm. para lo que nunca se espera. Y ese, ese es toda. De, ahí hay que darle el mérito a Ceci Santiago. Ah. Nunca espera que Ceci Santiago saque el brazo, wey. Nunca lo esperó, güey. No, pues o sea, sí, pero... Irene lo hace bien. Yo, ahí es, para mí, para mí sí es falla de Irene, pero es un atajadón de no, ese. Pero sentido, por eso güey. falla Irene, o sea, bueno, no quiero comparar ni mucho menos, pero alguien que tiene mejor técnica individual la pica más y entra. Pum, no, fácil. No, como no, dicen no, ustedes, sí. se ve fácil, pero bueno, tenemos prisa. ¿Sí? Le, le pongo cinco, ¿ok? Le toca a Gaby. Ok. Eh, el 7. El 7. Mm, mm, mm. eh, pues, está fácil esta. Rodríguez, entró a jugar 15 minutos. Karina Rodríguez. Sí. Eh, pues, pues no sé, intrascendente. La verdad tampoco es que el, yo no vi nada. Complicado calificarla, te doy un 8. O sea, la realidad todo? es que... Ok. No, no, no. no Pero 8, ni tocó el balón. Pues por eso, digo... ¿Le estás dando lo mismo que le diste a Sara, 8? Pues es que no tocó el balón, Héctor, pero pues, pues sí. también, o sea, yo creo que, es? que el juego... Bueno, pero tú le estás dando cinco a Irene, que además fue la mejor que tuvimos en el campo, güey. O sea, hoy no, no, fue la no, no, no. primera. No no no, ¿eh? y, y claro. no, 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 pues me queda claro qué, pero después que después de ellas está bien. Irene, güey. O sea, Irene fue Muy la bien. que la que distribuyó todo el juego, ella cargó con el peso del partido. Pero bueno, ya se quedó el ocho, ¿ok? Le toca a Gus. Te voy a decir, cuáles quedan. Dale. El trece, el catorce. 14... El trece, ya no me digas más, el trece. Luna. 13. Karen Luna. Mm. Creo que Karen Luna merece un 8. Un, un y te voy a decir por qué. Bueno, no, siete. 7 por la por la amonestación. 7 por la amonestación, pero, pero te voy a decir por qué. Eh, Karen Luna, para mí, trajo a raya a. Uh, uh, Lisbeth Ovalle. Tanto que la cambiaron de banda. O sea, Karen Luna secó a la mago Valle. Mientras estuvo Karen Luna, Lisbeth Ovalle estaba hasta desesperada. Uh -huh. y, y después le ponen a Gatlana y también me la puso en paz. O sea, también me la puso en paz. Ahí se gana la amarilla. Por eso creo que tiene el 7. ¿No? Okay. Por la amarilla que, 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 que se gana. En una jugada que no tenía ni sentido. O sea, porque va y empuja fuera de la banda ya, o sea, con, con, sin balón de por medio, ¿no? Va y empuja fuera de la banda a la africana, y pues claro, te, es, es lógico que se lleve la, la, la amarilla, ¿no? Pero me parece que eh, Karen Luna, en su función principal, en su función principal que fue defender, me parece que cumple. Adelante puso un par de centros. Eh, interesantes, ¿no? Nada de, nada para contar a casa, Ajá. pero creo que, creo que su aporte ofensivo fue, digamos que el promedio, ¿no? El promedio okay. del, de lo que manejó en el torneo. Muy bien, le toca a Alan. Te voy a decir: quedan el 6, el 5 y el 14. El 14. El 14, o okay, qué okay. Eh Tuvo un par de errores, o sea, sobre todo en, en el gol que, ah, en el gol que tanto genera polémica, qué bueno que me tocó porque creo que está generando una polémica innecesaria, es fuera del lugar, porque más allá de que Kim cabecee, es, es la misma jugada, es como cuando la para el portero y llega el otro a rematar, es la misma jugada ¿Por qué? Arranca, porque no tienes claro. control, no tienes claro. control del balón, cuando no, tienes sí. control del balón, ahí es cuando inicia una segunda jugada, Kimberly jamás tiene control del balón. Eso, eso, eh, ¿por qué lo menciono? Me dijiste, okay, qué okay, que ahí comete un error y cae el tercer gol de Tigres, que a la postre es anulado, pero ah. bien anulado, en fuera del lugar. Se habilita, viene de fuera. ¿Cómo, cómo con Se habilita, viene de fuera del lugar. regresa? Sí, claro. sí, porque está atrás de sí. media cancha. Y cuando y en sale momento... la jugada, cuando sale la jugada, ella está atrás, está viene regresando, no sé si había hecho un sí. sprint o lo que sea, pero ella sí. viene, ella queda atrás de okay, que de hecho. Sí, en el sí, último toque sí. de, de su mismo equipo está en fuera de lugar y ahí, ok, que comete un error. Ahora, lo menciono porque es el único error grosero que le sí. vi a, a Chimina. ¿Sí se pronuncia así? Chimina. Sí. Chimina, ajá, sí. Chitmina. Bueno, mejor Chitmina. le diré. Ok, que para ya no meterme en complicaciones. Ah. Hay que ponerle un apodo por ahí. No, este... no, 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 olvídate de apodos, güey, ya, ya estás por el Que todo se lo pongan en el club, ¿cómo no? <ríe> eh, <ríe> o, bueno. Es el único error grosero que le vi por ahí. Sí estuvo dando unos malos pases ahí que le ganó la, la morenilla esta de Tigres, pero esos manos a manos que te gana o okay, qué que esa corpulencia que tiene la demostró también en este partido. Entonces, al no ser tanta ascendente ni, ni adelante ni atrás, le voy a dar un 7. Muy bien, mi querido Cone. El 5. Quedan el 5 y el 6 únicamente. 5 el 5. El 5 le corresponde a Antonio eh, Nancy Antonio pues tuvo dos participaciones clave para mí dentro del, del partido, una adelante y una atrás, las dos en el segundo tiempo. El primer tiempo creo que aguantó bien eh, la media cancha, no, no veo que haya este tenido mucho juego por ahí Tigres, pero en la segunda parte pues falló en las dos áreas. Para mí yo sí lo veo un poquito más como error eh, el no tener reacción, quedó jugada, como dice Gus, después de esa como pantalla que le sale sin querer a la jugadora de Tigres pero este pues no sé meter el pie y es un lo que pase ¿no? de eso a que te disparen a puerta ya ropa, pues era preferible meterle el pie y este y el otro pues el disparo que tiene de frente no puede, si ella a lo mejor en vez de disparar, que sí viene el balón, yo, yo sé que hay que estar ahí hay, hay que tenerla de frente, pero si volteó un poquito hacia su lado derecho, tenía a Sara libre para poder este, pues intentar que disparara a ella ¿no? de una mejor manera más libre a portería yo creo que le daría un 7. Un 7 y rápido decirles, ¿no? Ahorita estaba escuchando la conferencia de prensa y Campa sí confirma que se queda y, y que se van varias y llegan otras otras tantas. Bueno, me toca a mí, me toca a mí. Eh, la última futbolista, se trata de Gutiérrez, eh, le pongo 8, le pongo 8. Eh, fue un, otro buen revulsivo, entró por Luna y lo hizo, tan, lo hizo bien adelante, lo hizo bien atrás, en los creo que fueron 32 minutos que jugó aproximadamente. Me gustó, me gustó cómo enfrentó el partido ante su ex equipo en, en un estadio donde es querida la niña y eh, no se achicó. O sea, todavía cuando, salió el cuando terminó el partido la, la, la tomaron y eh, llevaba una lágrima ahí en, 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 la, en la cara. Eh, bien, bien, muy bien este Gutiérrez en, en, su, en, su, en su participación. Repito, tanto a la ofensiva como a la defensiva, y por algo la metió Villacampa, ¿verdad? Porque confiaba en ella y lo que son las cosas, este, ahorita nos estaban tundiendo a nosotros como si nosotros fuéramos los este directores deportivos de la América, diciéndonos de que no hay jugadoras de fuerzas básicas. Bueno, yo nomás te digo que hay, hay dos, dos jugadoras jóvenes, hoy le cambiaron la, la imagen a la América, tanto Saldívar no como Gutiérrez le cambiaron la imagen a la América y esas dos bolistas... Son las futbolistas que el tono entrante, seguramente, seguramente van a ser parte importante de a ser titulares. ¿Okay? Ahora, yo tengo una pregunta, Héctor, en ese sentido, ¿eh? ¿Qué queremos? ¿Vale? ¿Jugadoras? Yo tengo una pregunta sí. en ese sentido. ¿Qué queremos? ¿Jugadoras de fuerzas básicas o ser campeonas? Ser campeonas. Mm -hmm. y, y, pero pero pues es que, me que, vale gorro, que eh? o sea, ah, no vale gorro, ¿eh? si, pero, si es, no es salen, plus, qué pena, cabrón. No, o sea. Es un plus que... Y también, también decirles de fuerzas básicas, pues también siento que queda grande el aspecto de fuerzas, claro. básicas. fuerzas básicas. Las de Alfredo Tena, las del Vinicio, esas sí son fuerzas básicas. No niñas que empiezan a jugar evidentemente en la escuela y en otros lados, y vienen aquí a debutar, que es, es, es otra cosa. Pero bueno, así se les llama. Eh, como sea, queremos futbolistas, queremos futbolistas que, que rindan y al final del día rápidamente, lo, para, para que quede como una reflexión. Hoy el América queda eliminado, pero el equipo de ETUS América otorga estas calificaciones, que si ustedes la, le ponen atención, son calificaciones muy buenas. Ok, Paños, 3, Luna, 7, este, Kimberly, 5, Okeque, 7, Hernández, 7, Guerrero, 5, Antonio, 7, Liubert, 8, Palacios, 6, Camberos, 7, Da Silva, 7, Saldívar, 8. Gutiérrez, 8. Rodríguez, 8. Villacampa, 8. Entonces, eso tiene un promedio altísimo, realmente. Únicamente están reprobadas las que fallan, que fallan la, la, las dos defensas, y yo reprobé a, a Guerrero. Entonces, uh -huh. es, al final del día, al final del día, pienso que, o sea, no todo está perdido en esta temporada, sí, pero como dicen por ahí, y como dice mi, mi querida Yuri ya me dan tiempos mejores. El martes no, no va a pasar este programa porque lo hicimos el día de hoy por la selección nacional, que juega el martes 8.30, entonces no vamos a tener tiempo de entrar al aire. Alan no va a estar en México, Alan va a Toluca. Y ahora sí, más que nunca, deseamos que gane México. Deseamos que gane México y sobre todo que se porte bien la afición. Que se porte bien la afición y que demuestre que los mexicanos, aunque sea una vez en la vida, somos educados, ¿ok? Sin más, por el momento, ahí están todos nuestros, eh, nuestras redes sociales y si Dios nuestro Señor lo permite, estaremos con ustedes el próximo martes, de este martes, en 8 y ya, ya, para platicar, espero en Dios, de la clasificación del Club América. Vámonos. Sea. Y estamos en contacto. Vámonos. Arriba el AME. Arriba el AME.